El hermoso e increíble gesto de Utsil cuando le arrojaron un pan desde la grada. Nadie podía creerlo. No cabe duda que en estas épocas de pandemia y juegos a puerta cerrada o con un mínimo de porcentaje de afición en los estadios, se extrañan esas increíbles atmósferas que solo los seguidores de los clubes son capaces de producir. Los cánticos, los mosaicos, los famosos tifos. En serio se extrañan a las personas en las gradas de los estadios, porque seamos honestos, un partido sin afición es un partido sin la mitad del espectáculo. Es cierto, no podemos negar que se extraña estar en la cancha con esos increíbles escenarios propios de las aficiones, pero ¿estarás de acuerdo conmigo de que no se extraña la otra cara de la moneda de los fanáticos, aquella formada por los grupos conflictivos e irrespetuosos que hacen y deshacen cuando quieren dentro y fuera de los estadios, llegando a afectar directamente el espectáculo? Algo muy notorio, por ejemplo, cuando toca el turno a algún jugador de cobrar un tiro libre y algunos inadaptados no dudaban en provocar a los futbolistas lanzándoles toda diversidad de objetos. Por fortuna, muchas veces estos objetos no logran impactar en la humanidad de los futbolistas y cuando llegan a hacerlo, los cracks muestran clase y no caen en provocaciones. Al contrario, muestran toda su educación y respeto. Prueba de ello es lo que sucedió en el 2018 en la semifinal de ida de la Europa League entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, donde en pleno partido, antes de chutar un córner, le arrojaron un trozo de pan al alemán Mesut Özil, y este respondió con un hermoso e increíble gesto que hasta hoy en día es muy recordado por los aficionados de los Gunners. Creo que ya sé a qué hecho te refieres, Ubaldo, e incluso ese gesto de Özil posee un significado especial y muy profundo para él, por lo que si ustedes, gambeteros, se quieren enterar de qué se trata, no se despeguen de su pantalla que ya les contamos a detalle todo lo sucedido. Y no olviden que también nos pueden encontrar ahora en Facebook como La Gambeta y La Gambeta Internacional. Como ya se los adelantó previamente Ubaldo, hace un par de temporadas atrás, en el 2018, el Arsenal se midió ante el Atlético de Madrid por la semifinal de la Europa League. En el primer encuentro de la serie de semifinales entre colchoneros y Gunners, el resultado fue 1-1 con un juego bastante vibrante, en el que tuvo lugar un hermosísimo gesto del crack alemán del Arsenal, Mesut Özil. Corría el minuto 28 del partido, cuando ubicado para cobrar un tiro de esquina, Mesut se percata de que le arrojan una pieza de pan, la cual sin dudarlo dos veces la tomó. Hizo una especie de reverencia con ella, la besó y posteriormente la colocó a un costado del campo para proseguir con su cobro de esquina, un acto que generó desconcierto entre todas las personas que lo presenciaron. Pero tranquilos, no se alarmen, les explico, este gesto de llevar el pan hacia su frente y posteriormente hacia sus labios es una muestra de respeto por la cultura turca de la cual desciende Özil, ya que de acuerdo a información consultada, en Turquía el pan es un alimento sagrado. De hecho, cuando normalmente se cae por accidente alguna pieza de pan, este tiene que ser recogido para posteriormente serle cedido a los animales. No cabe duda que tanto dentro como fuera del terreno de juego, Özil es un crack. Esperemos pronto pueda volver a tener los minutos que tanto necesita para volver a brillar con el Arsenal.